Buenas noches, bienvenidos a la emisión 311 de Con la Luz. Hoy es 6 de febrero, martes 6 de febrero del 2024. Estamos transmitiendo en caliente, es decir, en este en vivo. Y el programa de hoy lo vamos a enfocar en dos vías. Lo vamos a enfocar en el hecho de que tenemos 25 años en Venezuela desde que Hugo Chávez juró como presidente de la República y durante este cuarto de siglo ha sido gobiernos chavistas y pues hemos visto la evolución de lo que empezó como una promesa y ha terminado como vemos ahora o con un gobierno autoritario en Venezuela. Por eso es que mis invitados van a hablar de parte de ese pasado, pero también de futuro. Le voy a dar la bienvenida en este momento a Isabela Picón y luego se va a incorporar Sergio Sánchez, de ideologías totalmente distintas, pero que creo que tienen algo en común, que es que quieren la democracia para Venezuela. Isabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Luz Meli, muchas gracias por la invitación. Todo muy bien y, bueno, un saludo a tu audiencia. Gracias. Le quiero ofrecer disculpas a los usuarios que se están conectando a través de la red social X y YouTube, porque empezamos con unos minutos de retraso. Bueno, algunos problemitas técnicos, pero les prometo que el programa vale la pena haber esperado. Tengo a Isabela, quien es activista, investigadora, consultora, es politóloga de la Universidad de Northwestern en Chicago, con maestría en comunicación política de la London School of Economy. Fue cofundadora del Labo Ciudadano en el 2017, colaboradora de diversas organizaciones y movimientos sociales en Venezuela. Y como me dijo una vez una persona que me la presentó, tiene todo el perfil para ser en algún momento presidenta de la República de Venezuela. También se está incorporando Sergio Sánchez, ingeniero, dirigente político, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento por la Democracia. Ocupó varios cargos en el Poder Ejecutivo durante el gobierno de Hugo Chávez. Fue director de la Alcaldía de Caracas en la primera gestión de Jorge Rodríguez, concejal por el Polo Patriótico en el municipio Santiago Mariño, hasta su rompimiento con el PSUV en el 2016. Desde entonces se ha dedicado a construir propuestas de espacio de diálogo para el reconocimiento entre las partes en conflicto y soluciones a la crisis venezolana. Esto que estamos haciendo hoy es lo que en criollo llamamos un cochitigre. Un cochitigre, ¿por qué? Porque mis dos invitados vienen de historias diferentes, generacionalmente también son diferentes, pero como insisto, creo que lo que nos une, y en eso disculpen que utilice esta primera persona del plural, lo que nos une es que todos queremos que vuelva la democracia en Venezuela y desde las distintas instancias se está trabajando para eso. Voy a presentar, Sergio e Isabela, un video sobre del diario Amigo Tal Cual, consultándole a jóvenes sobre su vida, porque desde que nacieron hasta el sol de hoy no han visto otra cosa que no sea el chavismo. Así que vamos con ellos. Que cambie la situación del país, que vivamos como estábamos viviendo antes cuando estaba Chávez vivo. Tirando abajo, pues a malo. Mal, raro, o sea, es como inconsistente, más que todo, pues, no ves nada, todo sube o baja, o sea, tirando abajo, pues, a mal, más que todo. Es lo peor, tengo mucha gente que se fue por culpa del chavismo y horrible. Muchas cosas no las experimenté por, bueno, gracias a lo que todos sabemos, además en el tiempo de la escasez, pues, bueno. Fue horrible, por así decirlo. Siento que podría haber sido mejor las cosas. Más oportunidades, más posibilidades de adquisición de vivienda, auto, cosas particulares.
de que cambie la situación del país, que vivamos como estábamos viviendo antes cuando estaba Chávez vivo. Que sigamos igual, o sea, no veo ningún cambio sustancial. En la economía cuando Chávez estaba, es que todo era distinto, podíamos comprar todo bien barato y fino, pues. La verdad, imagino que todo va a seguir igual. Es que yo siento que todo esto es un show, todo eso va a seguir igual. Como estamos ahora mismo, creo que no. La verdad, no. Todo siempre termina en lo mismo, pues. O sea, empiezas con unas grandes, o sea, como grandes esperanzas y al final todo termina en la nada misma. Entonces, yo creo que no. Si decimos que no y seguimos en lo mismo, pues obviamente no va a pasar eso. Yo creo que queda de cada venezolano, de cada persona. Sergio, Isabela, Sergio, voy a empezar con Isabela, no por aquello de primero las damas, sino primero las jóvenes. Entonces, vamos a empezar con Isabela, que es la más joven de esta partida. Isabela, una vez nosotros tuvimos una conversación, no sé si te acuerdas, y tú me decías que esta generación, la generación tuya, parecía que iba a ser la generación mejor formada, porque independientemente de que hubo todo este tema de Cadivi, pues eso permitió que muchos jóvenes que tenían algún tipo de recurso y sin necesidad de tener grandísimos recursos, como en otro momento, pudiesen acceder a formación posuniversitaria. Tu balance de estos 25 años como jóvenes, no sé cuántos años de tu vida has pasado bajo este mismo sistema. Con el peligro de decir mi edad, que no tengo problema de decirlo, desde que tengo 9 años, entonces, más de 20 años. Mira, eso que yo te dije, creo que estaba lleno de optimismo, probablemente en un momento donde yo estaba estudiando afuera o acababa de regresar, y donde veía que efectivamente había compañeros míos que estaban estudiando afuera, que por el tema de Cadivi habían podido estudiar posgrados, y algunos estaban regresando. Y yo creo que yo hablaba de la posibilidad de que esa gente pudiera regresar a Venezuela. Viéndolo en retrospectiva, eso es una posibilidad ahorita que se ve muy difícil, y el estado de la educación en Venezuela es de un nivel tan grave, tan, yo creo que podemos decir, paupérrimo, empezando por, bueno, por lo que le pagan a los profesores en este país, que bueno, no, yo no podría decir que mi generación es la mejor educada. Tal vez pudo haber tenido oportunidades, pero yo no creo que somos la generación mejor educada. Probablemente la generación que se educó en los años 80, probablemente es la mejor educada del país. Gracias, Isabela. ¿Y cómo estás viendo las posibilidades de aquí en adelante? Es decir, bueno, 25 años con el mismo sistema, todo lo que sabemos que pasó. Después les voy a presentar incluso el impacto que ha tenido una política de criminalización del ejercicio de la libertad de expresión. Pero digamos que eso es el pasado. En este momento, ¿cómo estás viviendo tú Venezuela? Bueno, yo lo estoy viendo como, digamos, como activista y como investigadora. Yo soy politólogo, estudié comunicación política y, bueno, me dedico a la asesoría, al análisis y a ayudar a organizaciones sociales a hacer campañas para la defensa de sus derechos. Yo me considero una persona privilegiada por poder vivir en Venezuela en este momento haciendo lo que me gusta, pero creo que soy una minoría en este país porque bueno, la gran mayoría de las personas de mi edad se han ido del país y las que están en Venezuela están, bueno, yo creo que sobreviviendo. Y yo creo que eso es lo que esperamos cambiar, ¿no? Que pasemos de la sobrevivencia a la esperanza. Y eso nada más lo podemos lograr, digamos, cambiando la dinámica política del país. Y bueno, claro, eso es lo que me mueve.
Claro, tengo a Sergio, quiero ver si lo tenemos conectado. Sergio, Aquí estoy. yo puedo decir que tú eres el chavismo disidente. Yo prefiero que me digan proveniente del chavismo, pero no chavismo disidente. Ok, ¿por qué? Explícanos un poco esto, porque de parte de las conversaciones que se ha tenido siempre es de, bueno, si eres del chavismo disidente, si participaste y creíste en un proyecto y ahora crees que, o sea, ¿por qué dices que provienes del chavismo y no te gusta o no estás de acuerdo con la calificación de chavismo disidente? Ojo a todos los usuarios que estoy haciendo esto para que entremos en calor porque de aquí en adelante vamos con propuestas. Dígame, Claro, Sergio. bueno, porque yo apoyé el chavismo, fui parte del chavismo, fui del PSUV, cofundador del PSUV, etcétera. Estuve allí metido, pero yo no siento que yo estoy decidiendo, enfrentando un gobierno, pero sigo en el chavismo peleándome por la sigla de Chávez. Yo ya rompí con eso. O sea, yo soy una persona de izquierda, pero entiendo que eso no es lo que yo reivindico en mi vida. Por eso no soy un disidente del chavismo, no pertenezco, no me considero chavista en este momento. De aquí en adelante, ¿qué es lo que toca, Sergio? Hemos tenido conversaciones también sobre la coyuntura en Venezuela, el hecho de que tenemos, y disculpen, le voy a pedir disculpas si estoy utilizando la primera persona, pero bueno, yo creo que en estos momentos hay que tomar posiciones muy fuertes sobre el hecho de que los que somos demócratas queremos que se logre, se concrete esta oportunidad de que se retome la democracia en el país. Bueno, volviendo a esto, Sergio, ¿cómo estás evaluando este momento político y qué oportunidades crees que hay o que no hay? Bueno, yo creo, Luzmeli, que la historia en Venezuela se ha repetido recurrentemente. Lo primero que hay que decir es que Chávez llega al poder porque conectó con la gente. Conectó con la gente porque había una desconexión del mundo político con los problemas de la gente. Y eso es un poco lo que está pasando en este momento con el mundo político, tanto chavista como opositor. Está desconectado de los problemas de la gente. Yo creo que en este momento, uno de las mayores retos que tiene la oposición, siempre lo ha tenido, pero creo que ahorita es oportuno decirlo, es comprender al chavismo, entender qué es el chavismo, cuáles son sus contradicciones internas, cómo se mueve el chavismo. Es decir, ser empático, entender cuáles son sus razones. Porque lo que es real es que durante mucho tiempo ambas fuerzas se desconocieron. Y por tanto no se respetaron. Nosotros podemos caernos mal, podemos, digamos, ser adversarios, pero tenemos que respetarnos. Y respetarnos en primer lugar es reconocernos. O sea, el chavismo no reconoció a la oposición como un sujeto político, es decir, había que anularlo por todos los medios, y la oposición, sobre todo en la primera etapa del gobierno de Chávez, no reconocía el chavismo, no reconocía la necesidad de que hubiese cambios en Venezuela, y jugó también duro. Y ese espiral de desconocimiento llevó al país a un proceso de autocratización progresiva y nos trajo a donde estamos ahorita. Isabela, ¿tú compartes de alguna manera o difieres de lo que Sergio está diciendo? Yo creo que no podemos decir que el desconocimiento, o sea, porque hay algo que sucede como en el ámbito social. Bueno, yo te puedo desconocer tus ideas, pero yo creo que hubo un tema de ejercicio del poder, especialmente de 2016 para acá, donde se cambió completamente, bueno, por ejemplo, los patrones de represión del gobierno de Maduro, donde esto ya no se volvió un tema de la oposición desconociendo al chavismo, sino se volvió un tema de represión pura y dura, y que no podemos, yo no diría, yo no me atrevería, no puedo decir que por eso es que estamos en, digamos, en la situación política de hoy en día. Yo creo que la situación política de hoy en día viene de una represión de la voluntad popular, que bueno, por eso estamos acá, que también ha habido desconocimiento de las ideas del otro, falta de reconocimiento, etcétera, también, pero yo creo que la situación de hoy se debe a un ejercicio de la fuerza que quiere sustituir la voluntad popular. Isabela, pero digamos que en este momento, por ejemplo, hay un dilema o una discusión, o tal vez hasta un falso dilema, sobre la coyuntura de, bueno, hay una candidatura, ganó María Corina Machado las elecciones primarias, pues es
está en este momento, hoy está inhabilitada de ejercer su posibilidad de inscribirse como candidata en el momento que se decida que se convoque a la elección. ¿Cómo están viendo ustedes, tú como parte de un movimiento de jóvenes, esta situación? Mira, yo creo que la participación de la gente es el ingrediente X. O sea, es como hay una comiquita que se llama Dexter, que bueno, es como una botellita que dice el ingrediente X, ese ingrediente es como la solución para todo. Yo creo que la participación de la gente es el ingrediente fundamental para cambiar la dinámica política de este país. Y que si nosotros nos concentramos en eso, digamos, en ejercer nuestros derechos políticos en esta elección en 2024, a pesar de los obstáculos, nosotros podemos cambiar, digamos, hacer una transformación, que es lo que queremos los venezolanos. Creo que esto va por etapa, creo que hay que luchar por la habilitación de María Corina Machado, pero creo que también hay que participar en cada una de las etapas del proceso electoral que viene. Sergio, ustedes han sido críticos sobre el momento actual y la necesidad de construir fuerza. ¿Podrías compartir con la audiencia de Efecto Cocuyo esa visión que tienes? Sí, pero para eso es importante partir de una pregunta que debemos responder. O sea, si nosotros creemos que digamos, todo comenzó, que el país estaba muy bien y que de repente llegaron unos malos malucos y nos engañaron y llegaron al poder y estos se convirtieron en una suerte de Calígula y narcotraficantes, etcétera, y todos son iguales, entonces no tiene ningún sentido, como lo han dicho muchos líderes políticos y también por Twitter lo vemos, plantearnos un diálogo. O sea, tú con una persona desequilibrada mentalmente, con un narcotraficante, poco puedes llegar a un diálogo. Ahora, si nosotros creemos que el chavismo se inició con una legitimidad histórica porque había problemas en el país y que en ese ascenso al poder con una legitimidad en un proyecto, pero con unos métodos militaristas, con una concepción del poder militarista, se suma eso, se enfrenta en una relación dialéctica con unas jugadas también por el camino del golpismo, porque eso pasó en Venezuela, o sea, que pasó en el 2002, que pasó, o sea, que vivimos en esos años, eso llevó a una espiral de desconocimiento. El desconocimiento mutuo es un problema de fondo. Entonces, si yo no entiendo al adversario, si yo no entiendo cuáles son sus razones, yo puedo no compartirlas, pero debo entender qué lo moviliza. Y una de las cosas, partiendo de esa premisa, es qué une al chavismo, qué une al chavismo en este momento. El chavismo ya no está unido por un proyecto político, no lo une el socialismo, nada de eso, porque eso no es lo que está ejecutando Maduro. El chavismo se une en este momento por el miedo a que quien llegue al poder los extermine. Y por eso esa consigna, que es producto de la desconfianza, de o son ellos o somos nosotros. Y esa consigna es conveniente al chavismo para justificar su unidad, pero también es real. O sea, durante muchos años, un sector opositor que su planteamiento era que el chavismo solo tenía que escoger el color de la braga que iba a utilizar en Guantánamo. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de negociación y es correcto y hay que aplaudirlo. Incluso los norteamericanos han planteado que el camino es la negociación. Sin embargo, mientras se dice eso, el presidente Nicolás Maduro tiene 15 millones de dólares para que alguien, una operación militar, lo agarre y lo entregue a Estados Unidos. Es decir, el fomento de la otra vía, de la vía expresa, del camino verde. Entonces, ha habido incongruencia. Yo no estoy defendiendo al gobierno. El gobierno es autocrático, el gobierno tiene una deriva autoritaria, pero entiendo que dentro del gobierno, dentro de la fuerza chavista, hay corrientes. Hay una corriente que es moderada, es decir, que establece límites éticos en el ejercicio del poder, aunque sea autoritaria. Y hay corrientes que no, hay corrientes que están dispuestos a cualquier cosa por permanecer en el poder. Si no entendemos estos matices, no vamos a poder operar para lograr que ese sector moderado que cree que hay que reinstitucionalizar al país, aún siendo autocrático, y un sector moderado de la oposición que también cree que hay que reconocer mutuamente el chavismo, puedan llegar a acuerdos. Es decir, el problema de Venezuela no comenzó cuando el chavismo llegó o en el 2013. Hay un problema estructural y el autoritarismo ha impregnado toda la sociedad. Nosotros vemos rasgos autoritarios en el gobierno y vemos rasgos autoritarios en la oposición. Todos los partidos tienen rasgos autoritarios. La diferencia es que hay un partido del país que está en el gobierno y se une para mantener el poder. Y los otros
se caen a golpe, pero también hay rasgo autoritario. Cuando yo digo, o están conmigo, son mis enemigos, o el que no coincide conmigo es un alacrán o es un vendido al gobierno. Bueno, hoy vimos una expresión de eso, o sea, donde se calificaba al gobernador de Barinas por plantear la tesis que para él fue exitosa como un traidor y un agente del gobierno. Eso no ayuda a la unidad, cuando lo que necesitamos en este momento es entendernos, reconocernos y comenzar a respetarnos. Isabela, Sergio dice que, bueno, que en el chavismo hay corrientes y una de las observaciones que uno hace a la oposición es justamente que no hay corriente, pero hay grupos. ¿Cómo están leyendo tú? No si formas parte de un movimiento y tal, sino uh-huh. tú como experta también en esta materia, ¿cómo uh-huh. estás leyendo tú la situación de la oposición venezolana? Bueno, yo creo que ha cambiado completamente desde las primarias para acá. Creo que, digamos, las primarias han hecho que la oposición o buena parte de la oposición vuelva a tener esperanza en la posibilidad de cambio. Yo creo que eso se le tiene que reconocer y por eso hay un liderazgo importante. Creo que esta es una situación muy distinta a 2018, porque en 2018 no había un liderazgo claro en la oposición. Pero creo que también hay una tensión entre los derechos de la gente, o sea, el derecho de, digamos, la candidata a ser candidata de hecho y el derecho de los venezolanos, de la mayoría de los venezolanos, a querer, ejercer su voto, porque ese voto tiene la posibilidad real de cambiar las cosas en Venezuela para bien. Entonces creo que hay una tensión ahí que hay diferentes maneras de resolver y que no las vamos a decir aquí y no vale la pena como adelantarnos. Creo que también hay un sector que, digamos, que confía más en la buena fe del gobierno, que confía más en, digamos, en la necesidad de diálogos y negociaciones bilaterales. Yo creo que ahí esa probablemente es la diferencia más grande en este momento. Hay un sector que confía en el diálogo que hay en Barbados y hay un sector que no confía o que más bien no se siente identificado con eso y se va a diálogos bilaterales. Entonces creo que hay como diferentes divisiones entre como priorizar la participación de la gente versus la del candidato y priorizar distintas instancias de diálogo que hay. Sí, fíjense. Yo le voy a compartir una encuesta de los usuarios de Efecto Cocuyo, pero también les quería compartir lo siguiente. Pareciese que el debate sobre la candidatura de la oposición es un dilema falso. ¿Por qué? Bueno, por distintas razones, porque en realidad a la oposición le falta construir mucha fuerza, ¿no? Todavía. Me gustaría tanto Sergio como Isabela que nos enfoquemos en esa parte de ver cómo se construye esa estructura, esas capacidades para, uno, movilizar votos, porque el voluntarismo o el voto espontáneo no es suficiente en un proceso que ya sabemos, mira, están jugando duro, y luego para defender esos votos y luego para hacer valer a través de algún tipo de acción pacífica los resultados de unas eventuales elecciones. Te doy la palabra, Sergio, y luego paso con Isabela. Sí, bueno, me robaste la palabra. Eso es precisamente lo que iba a decir. Yo creo que eso es un falso dilema. Y eso además denota el nivel de retraso de la política en Venezuela. Que si María Corina va a ser la candidata, que si un plan B, digamos, ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que aún teniendo un candidato, como le leía a un amigo, Damián, decía, si el Espíritu Santo baja, y nosotros lo nombramos candidato, lo van a inhabilitar también. Porque al final el problema de la política, y el chavismo lo entiende muy bien, es un problema de correlaciones de fuerza. Y desde que la oposición puso todos los huevos en la canasta en el apoyo internacional, es decir, la fuerza de la oposición radica en el apoyo internacional, el gobierno entendió que él puede resistir el apoyo internacional. Y bueno, lo vimos, 2017, 18, las sanciones, etcétera. Al gobierno no le importa las consecuencias que tenga eso en el pueblo. Es indolente. Por supuesto, le afecta. Pero si
la solución al problema de la gente es que ellos salgan del poder, ahí no va a haber mayor debate, no van a salir del poder de esa manera. El problema de fondo es que la única manera de que el gobierno salga del poder es que haya una combinación entre la opción de salida no representa una amenaza existencial, lo que llaman los teóricos bajar el costo de salida, y por otro lado, que los sectores moderados, sectores racionales, que todavía tienen límites éticos, le digan a los que se quieren mantener a toda costa, yo no voy a robarme una elección porque eso implicaría un costo muy alto, porque tengo a millones de personas en la calle pacíficamente defendiendo un resultado. Entonces no se trata solo de un ejército de testigos que es necesario, que es vital, porque hay que defender el proceso electoral. El problema es que hay que defender también el resultado. Y el resultado no se va a defender dentro del colegio electoral. El resultado se defiende en la calle, con la gente organizadamente. Y no estoy hablando de guarimba, no estoy hablando de protestas con banderita en Plaza Altamira. Estoy hablando de millones de venezolanos pacíficamente manifestándose como en todas partes del mundo. En Inglaterra vimos hace poco una marcha de 1 millón de personas en contra de la guerra palestina. En Berlín vimos una marcha en varias partes de Alemania en contra del fascismo. Es decir, en todas partes del mundo la gente ejerce sus derechos políticos. Entonces, no puede ser que aquí reduzcamos la protesta a guarimba. Entonces, hay un debate que yo estoy con la protesta, eres guarimbero. Yo no estoy con la protesta, entonces estás entregado al gobierno, eres solamente electoralista. No, la gente tiene que organizarse. Ese tercer actor que debe generar presión cívica en el marco de sus derechos no puede seguir siendo, no puede la oposición seguir apostando a la comunidad internacional. La comunidad internacional no ha parado un genocidio que en Palestina. Y se va a meter aquí en Venezuela a hacer qué. Eso no va a ocurrir. Somos nosotros venezolanos, los sindicatos, los estudiantes, las amas de casa, los campesinos, todos esos movimientos que tienen que ir articulándose, coordinándose, construyendo un plan de lucha en base a sus reivindicaciones y que, por supuesto, esa articulación permita defender la reinstitucionalización, porque no se van a resolver sus problemas si no se reinstitucionaliza el país. Pero ahí, bueno, hay un problema de fondo que tú y yo lo hemos hablado, Lumer, yo te lo he planteado en varias ocasiones, que es el problema de la concepción del ejercicio de la política en todas partes, pero especialmente en la oposición, que el político es el que está en los partidos. O sea, política hace solamente el que milita en los partidos y el que es dirigente social no hace política. Y esto no es una suposición, es que se lo escuché literalmente a líderes políticos cuando estábamos fundando el Frente Amplio, que nos decían los estudiantes de la universidad, las amas de casa a su casa, los sindicatos a pelear y la política a los partidos. Política de los partidos. Es decir, pareciera que las acciones cívicas, los movimientos sociales, civiles que luchan por reivindicaciones no hacen política. Y ahí tenemos un problema de fondo, porque si eso no es política, entonces la política se reduce nada más o a ir a elecciones y buscar votos o a dar golpe de Estado. Y no aparece en el intermedio el sujeto social, que es el pueblo generando presión. Ahí hay un problema de fondo, Lu. Isabela, volviendo a la pregunta inicial y también en relación con lo que ha dicho Sergio. ¿Cómo construir esa estructura o esas capacidades para fomentar, estimular, organizar e ir a votar como, bueno, sí. Porque entendemos que es la ruta electoral con todas las dificultades que hay, ¿no? Y luego, ¿cómo defender esa opinión, ese ejercicio del voto? Sí, yo no creo en la ruta electoral, digamos, en sí misma. O sea, ni como en los métodos de las elecciones porque sean... O sea, yo creo que la elección es una coyuntura que tenemos que aprovechar para organizarnos, para crear saldo organizativo que trascienda a la elección. Y luego van a haber momentos, como por ejemplo decía Sergio, donde se puede, digamos, donde esa organización se puede utilizar en coyunturas que no sean electorales. Igualmente, yo creo que algo súper positivo que ha pasado de un tiempo para acá es la emergencia del movimiento obrero en la calle, de las feministas, de las mujeres defendiendo sus derechos, los ambientalistas, etc. Eso que nosotros llamamos las causas, y que además llenan de sentido y de significado a la lucha por la democracia, es algo que nos faltaba, a mi parecer, y yo creo que todo eso tiene que, digamos, eso también tiene que, nosotros le podemos dar cauce a eso a través de la organización electoral. Yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad, pero por otro lado, también van a haber momentos que no sean, o sea,
mi sueño, por ejemplo, es que hubiera una gran protesta, pero, digamos, defendiendo o demandando la necesidad de un acuerdo, de que se pongan de acuerdo, de que, digamos, que respeten el acuerdo de Barbados, que yo creo que es algo que hemos avanzado mucho y que hoy en día se reivindica mucho más que hace, que en 2019, que en 2016, yo creo que estamos, digamos, un poco más maduros en ese sentido. Pero yo estoy de acuerdo con que, digamos, la coyuntura electoral es para crear saldo organizativo para otros momentos que pueden no ser electorales, pero que también son fundamentales y son etapas importantes en la lucha por la democracia. Fíjense, le voy a compartir una encuesta que le hemos hecho a los usuarios de Efecto Cocuyo. Esto porque ustedes saben que el tiempo es limitado y el tiempo de todos y todas, pero quiero compartir esta encuesta, la vamos a comentar y después vamos a tener un video para seguir esta conversación y hacer un cierre sobre cuáles opciones hay y cuáles posibilidades hay para concretar esta ventana de oportunidad que se abre, que se ha abierto para avanzar hacia un real cambio político en Venezuela por la vía pacífica. Tengo aquí la encuesta Cocuyo. La encuesta Cocuyo. ¿Cree usted que el país se puede concretar un cambio político por la vía electoral? Fíjense, bueno, la mayoría dice que no. Y me gustaría los comentarios de ustedes con esto, porque eso es algo que a mí me tiene un poquito preocupado. Pensar que esta posibilidad de que se haga un cambio a través de una vía pacífica, pues en términos de percepción, la gente crea que no se puede hacer, pero que otros actores crean que no se puede hacer, pero que es necesario hacer ese cambio y pues procedan a hacerlo de otra manera. Comentario de Sergio y de Isabel sobre esto, por favor. Fíjate, Luz, yo interpreto otra cosa de la encuesta. Yo lo que interpreto es que la gente cree que ir a secas a una elección con un resultado, Maduro no va a tener una epifanía y se va a hacer demócrata y va a entregar el poder. Yo lo que entiendo es que la gente dice que tiene que haber otra cosa. Otra cosa no implica violencia. O sea, la alternativa a la elección no es la violencia. Es un mito que hay que empezar a tumbar. O sea, nosotros tenemos que combinar formas de lucha y formas de lucha en el marco de nuestros derechos civiles, constitucionales y además históricos. Nosotros tenemos que combinar, como bien decía Isabela, la táctica electoral, que es una táctica frente a un gobierno autoritario. En un régimen democrático, la elección es una vía estratégica para llegar al poder, pero en un régimen autoritario no, porque no basta ganar. Tú puedes tener el 90%, pero si tú no tienes fuerza para hacer valer ese resultado, no te lo van a reconocer. Entonces tú tienes que combinar el ejercicio electoral, y eso implica testigos, campaña, discurso, narrativa, etcétera, pero también tienes que combinar la movilización de calle, la presión pacífica, repito, ¿y por qué es importante pacífica? Porque si no es pacífica, no es masiva. Si son unos escuderos, van a ser un pequeño grupito en algunos sitios. Tiene que ser la gente ejerciendo sus derechos pacíficamente, marchando, exigiendo, reclamando. Es decir, que el costo de aplastar un movimiento pacífico de millones de personas, no pidiendo que el chavismo vaya a la cárcel, porque eso es lo otro, pues tiene que bajar el costo de salida, sino pidiendo la reinstitucionalización, que se respeten unos resultados, sea imposible de pagar para los sectores moderados del gobierno que le van a decir al final a Maduro, hermano, no tienes chance, Maduro no tienes chance, o sea, yo te acompaño hasta aquí, pero tampoco me voy a enterrar contigo, o sea, ¿tú qué quieres? ¿Mantenerte en el poder y aplastar a millones de personas que están en la calle? Eso no lo vamos a hacer. Busquemos una vía, hagamos un gobierno de unidad nacional o planteemos que tú no eres el candidato. Es decir, el chavismo tiene todavía muchas cartas bajo la manga y nosotros tenemos que tener la flexibilidad para entender que salir de un proceso de transición no va a ser de un día para otro. No es que ganamos la elección y arrancó la transición. No va a ser así. Al final el chavismo existe, va a seguir existiendo y tenemos que buscar fórmulas donde ellos comiencen a tener confianza, porque el problema de fondo es la desconfianza que durante años se ha construido de parte y parte. Cambio. Yo creo que la elección, como decía Sergio, es nada más una etapa, es un momento, y la gente sabe eso. Yo creo que la gente ya no come cuentos, pero no le están diciendo tal vez que, digamos, que hay una película mayor, y además porque no sabemos cuál es la película completa, honestamente, el nivel de incertidumbre que hay es... Y bueno, parte de la comunicación política, el propósito, el objetivo de la comunicación política es crear certezas,
en momentos de absoluta incertidumbre. Entonces, eso es lo que tienen que hacer los líderes, pero no es una líder, son muchos y no son solamente, digamos, en la política partidista o en la oposición, porque hay una cosa, alguien me preguntaba el otro día, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la oposición venezolana y el movimiento prodemocracia? Porque yo hablo en lo que escribo de investigación, hablo del movimiento prodemocracia. Y entonces yo les explicaba que, bueno, la oposición es esto, que puede de repente crecer y estar más pequeño, más grande, si hay primarias, si no hay primarias, etcétera, pero el movimiento es mucho más grande. Y entonces lo que tenemos que crear es vasos comunicantes entre esa oposición o esa dirigencia política que está en otros lados y ese movimiento prodemocracia, para que efectivamente pueda haber esa organicidad y podamos, digamos, trasladar ese saldo organizativo de momentos electorales que tenemos que construir, y que la gente que responde que no es porque probablemente no le están dando una herramienta de organización en este momento. No le podemos decir a la gente nada más que se organice, le tenemos que decir a la gente cómo organizarse, le tenemos que dar la herramienta para superar los obstáculos que hay en una, para, solamente para la participación electoral es una carrera de obstáculos. Entonces a la gente hay que darle las herramientas para, digamos, para superar esos obstáculos. En la medida en que la gente tenga esas herramientas, la gente te va a responder más positivamente en esa encuesta. Claro, fíjate, tengo aquí preguntas de la audiencia. Muchísimas gracias a todos los que se han sumado a esta transmisión a través de las redes sociales de Efecto Cocuyo. Les digo de una vez, activen sus notificaciones, porque durante todo este tiempo vamos a estar lanzando programas con invitados de la altura de Isabela y de Sergio. Y entonces tengo aquí usuarios que hacen preguntas. Por ejemplo, si creen que María Corina Machado va a ser habilitada. La otra pregunta es, si creen que puede ganar la oposición en caso de que logren una alianza para sustituir a María Corina Machado. Sergio, a Isabela. Bueno, yo voy a decir algo quizás impopular para algunas personas, pero nosotros estamos seguros que María Corina no va a ser habilitada. No porque Maduro sea autocrático, que lo es, sino porque no se construyó la fuerza para obligar al gobierno a reconocer a María Corina como candidato. Y eso es, no es un problema de deseo, no es un problema de, digamos, de querencia o ideología, es un problema práctico, pragmático. Si tú no tienes la fuerza para obligarlo, no va a pasar. Y la fuerza se puso en la canasta de los gringos, concretamente. Y ya los norteamericanos han sido claros en esto. O sea, ellos tienen intereses. Y ya han dicho ya dos o tres veces, nosotros defendemos un proceso, no defendemos un candidato. Entonces, sí hay, mientras yo lucho por una candidatura, hay un llamado, por ejemplo, Luz, a todos los gremios, a los sindicatos. Bueno, vamos a construir un programa de lucha común. No podemos seguir peleando con tantos sindicatos y con tantas centrales. Vamos a llamar a los frentes estudiantiles, a los movimientos, a las federaciones de centro. ¿Cuál es el plan de lucha a los estudiantes? Vamos a meternos con los movimientos campesinos. ¿Qué es lo que está pasando en el campo? El problema de la semilla, el problema del sistema de riego. ¿Cómo construimos un plan común? Vamos a articularnos, vamos a construir un programa de lucha de los movimientos sociales. Si eso se hace en paralelo a todo el discurso, la narrativa electoral, etcétera, yo diría tenemos esperanza porque se está construyendo una fuerza para eso. Pero la realidad es que, como te decía hace rato, digamos, en la cabeza, en la lógica, en la ideología de los movimientos partidistas venezolanos, no aparece la lucha cívica como un aspecto de la lucha política. Y ahí hay un divorcio. Si pareciera que eso va por su cuenta, que eso es algo casual que ocurre, sino que yo como político no tengo que hacer política de masa, no tengo que activarme, no tengo que meterme en un consejo comunal a pelear por el problema del agua y a movilizar a la gente a reclamarle a un alcalde, una alcaldesa, que eso no está, que eso pareciera que es tarea de otros, no de los partidos políticos. Y ahí está el problema de fondo. Nosotros estamos seguros, además, porque entendemos el miedo que hay en el gobierno, porque conocemos gente ahí, nos lo han planteado. Si algo está unido, todas las corrientes del gobierno, es en no habilitar a María Corina. La gran pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Podemos hacer cosas? Sí, podemos hacer cosas. Pero eso lo dejo para otro momento, para la siguiente pregunta. Isabela. Yo creo que todo es posible en esta... O sea, en Venezuela todo es posible. Creo que la lucha por la habilitación de María Corina es una etapa súper importante que no, digamos, no la puedes simplemente saltar. Yo creo que es parte del proceso de acumulación de fuerzas, etcétera, y que en todo caso ella es la líder de una parte muy importante de, digamos, del país.
Entonces yo creo que eso es algo que no se puede ignorar, no podemos tapar el sol con un dedo. Y me parece que sí, podemos ganar una elección este año. O sea, ¿por qué? Porque el nivel de desconocimiento de las necesidades de la gente que tiene este gobierno no tiene precedentes, probablemente. Y yo creo que si nos organizamos y si participamos y si hay esa sinergia y esa permeabilidad entre la política y, digamos, y la necesidad social y la aspiración social, yo creo que sí podemos, sí puede haber un cambio que ahorita, yo creo que además ahorita hay una esperanza de que eso puede ser posible, pero esa esperanza se activa en la medida en que nos organizamos. La esperanza es la certeza de que estamos haciendo lo que hay que hacer. No viene como de una, sabes, de un sentimiento y ya, viene de algo que tú estás haciendo. Y eso es, eso es algo que se habla en religión, o sea, creo que viene como del catolicismo, como que mi fe viene de que yo estoy haciendo algo para decir que esa fe existe. En fin, yo creo que con la participación sí es posible hacer un cambio que no necesariamente sea ganar o perder una elección, pero sí hacer un hito que cree unos dilemas y que moviliza el país y cambie la dinámica política del país para bien. Sí, yo les quería decir algo, aunque todo esto, algunas cosas suenan como muy teóricas, no son tan teóricas, y si alguno en la audiencia lo cree así, veo que ustedes coinciden en algo, ¿no? Y es la posibilidad de que la gente se organice, pero también la necesidad de darles herramientas a las personas para organizarse. Voy a decirlo en cristiano. Hay un llamado de las 600K y de los comanditos, pero ese llamado no se puede quedar solamente un llamado, y pareciese que ahí, por lo menos, no se ha visto que eso esté avanzando. Me gustaría que ambos pudiésemos decirle a la gente que nos está escuchando qué es lo que se puede hacer realmente para no solo encauzar, sino lograr articular todo ese descontento que hay, toda esa necesidad de cambio, toda esa capacidad para ir a votar en un hecho efectivo que es ir a votar y defender esos votos. Bueno, estamos así como que Sergio e Isabel, ahora Sergio. Yo puedo responder. Mira, los 600K, yo sé que es una iniciativa que se está organizando. Creo que es una iniciativa que ahorita, digamos, los partidos políticos de oposición tienen, digamos, están como al mando de eso, y que yo he visto como unos Google Forms pasando, que están pasando los concejales, que están pasando a nivel de, digamos, de los mandos de base y medios de los partidos. Creo que eso tiene que permear en todos lados. Y creo que hay otras herramientas también. Nosotros sacamos hace poco un grupo de organizaciones y de líderes sociales y de activistas profesionales. Hicimos una plataforma que se llama Toma el Control, vzla.com, donde puedes como jugar, es como vas a tener como diferentes misiones que tienes que cumplir, vas a poder poner como 10 personas que no se han inscrito en el registro electoral, te vamos a mandar como tareas específicas, y vas a poder estar informado en cada una de las etapas de la participación electoral. Entonces están los 600K, está el Toma el Control, están organizaciones paraguas inmensas como Creemos Alianza Ciudadana, como el Foro Cívico. Yo creo que es verdad que Venezuela tiene como una tendencia hiperpartidista de la política, pero que eso ha ido cambiando. Yo creo que a partir de 2017 Venezuela se ha, a pesar de la represión, o tal vez por la represión de los partidos, Venezuela se ha, la sociedad civil ha empezado a tener un rol muy, muy importante, y eso lo estamos viendo también en el tema de organización para estas elecciones. Sergio, no sé si... Sí. No, yo coincido un poco con lo que plantea. Sí quería decir algo que me parece clave, y es que lo de la comunicación política. Yo creo que a la comunicación política hay que ponerle apellido, comunicación política responsable. Porque, por ejemplo,
nosotros podemos decir cosas que a la gente le gusta y le genera esperanza y son falsedades. Por ejemplo, decir todas las opciones están sobre la mesa, ¿eh? Y estoy diciendo mentiras. Y la gente me va a aplaudir. Y de repente va a tener ánimo, pero en realidad lo estoy llevando por un callejón sin salida. Entonces, yo coincido plenamente en lo que plantea Isabela y la necesidad de organizar, de movilizar, de inscribir a los jóvenes. Me parece más excelente la iniciativa que tuvieron. Yo la vi y la compartí por mis redes sociales. Lo único es que el acento, para mí, hay que diferenciar entre la estrategia y la táctica. La elección, y creo que en eso coincide Isabel, es una táctica, es un terreno más de lucha. Lo verdaderamente estratégico es la movilización, la capacidad de movilización del pueblo. Y aquí vamos a entrar un poquito más a fondo. La movilización no es espontánea, no es espontánea. Es decir, la espontaneidad de movilizaciones se llaman motines, y hay teóricos que aplicaron eso ya en 1910, 1905, y hay suficientes libros sobre eso. Es decir, una movilización espontánea es un motín y va a terminar aplastada por el gobierno. La diferencia entre una movilización espontánea y una movilización organizada, con metas, con responsables, con vocería, con planes de contingencia en cada caso, es totalmente diferente los alcances que se tienen. Lograr esos niveles de organización, de compenetración, de coordinación, requiere en primer lugar una dirección. Y la dirección no la hemos constituido. La dirección no es un líder, no es un jefe. La dirección es un equipo colectivo en múltiples áreas, una dirección en el plano estudiantil, en los sindicatos, en los gremios, con a su vez una dirección política nacional. Eso no está, y eso es una tarea pendiente, y estamos cayéndonos a palos en las alturas. Segundo, se requiere una narrativa común, que es parte de un programa de lucha. Y para eso, ¿qué debemos hacer? Viajar por el país, escucharnos, hacer encuentros de los sindicatos, encuentros de los estudiantes, encuentros de los campesinos, comenzar a ver cuáles son los problemas comunes, cómo nos podemos agendar comúnmente y cómo no es que el político llama a que vengan a sumarse a mí, a Plaza Altamira, no, no. Cómo los políticos se meten, se sumergen en esa lucha y ayudan con su experiencia a construir agendas comunes. Ese es un proceso que va a tomar tiempo. Ojalá podamos de aquí a las elecciones hacer eso. Yo soy en eso un poquito pesimista, pero lo que coincido es que aún no lo logremos, vamos a avanzar. Va a generar saldos organizativos importantes y ahí radica mi esperanza. Es decir, en lo que decía Isabela, en que hay un movimiento creciente de la sociedad civil que va a ir progresivamente construyendo y ocupando espacios políticos. Es decir, ya no solamente va a ser el salario, sino va a empezar a plantear, a hacer planteamientos económicos, va a hacer planteamientos fiscales, los campesinos van a empezar a plantear instituciones de ministros. Es decir, esto tiene que ir trascendiendo y en algún momento, todas esas fuerzas sociales, ojalá con ayuda de los partidos políticos, pero si no, igual se van a terminar encontrando. Y entonces aquí te digo lo último, yo creo que el papel clave de María Corina en este momento, con el liderazgo que tiene en un sector de la población, es construir una gran coordinación, es ser la que llame al entendimiento, construir puentes entre todos. O sea, no decir como fiscal moral, tú eres alacrán y tú no, porque estás conmigo, porque aquí nos sobran las lógicas morales. Lo que necesitamos es, vamos a entendernos, o sea, en qué consigues tú, en qué consigues tú, coincidimos en esto, cuáles son nuestros intereses, el tuyo como campesino, el tuyo como obrero, el tuyo como ama de casa, el tuyo como chavista de base, pero que coincides con los problemas. Ese creo que es el papel, lo que nos hace falta ahorita aquí. Y ojalá María Corina pueda asumir este papel. Es decir, ya salgamos de la lógica de los blancos o negros, sino en cómo podemos ponernos de acuerdo. Y ese creo que es el mayor aporte histórico que puedes hacer, María Corina, en este momento. Gracias. Tenemos ya factor tiempo que tiene que ver con la coyuntura, que es que esta semana se están discutiendo propuestas para la fecha de la elección, aunque les tengo que decir, la fecha de la elección, no el mes, eso se discutió antes de firmar el acuerdo de Barbados y se llegó a un preacuerdo que eso iba a ser en julio. De manera que esta consulta nacional que ha hecho el gobierno, pues sí, eso es más propaganda y más aprovechar esas brechas que hay en la oposición. Pero bueno, cual sea ese momento, de todas maneras, es muy probable que la elección sea en los próximos 6 meses, en los próximos, sí, en los próximos 6 meses. Tengo un video del equipo de producción sobre las posibles fechas, pero me gustaría que Isabela y Sergio hablemos del tiempo que tenemos para concluir todo eso de lo que se ha venido hablando acá. Voy Bueno, con el video. Voy primero con el video.
Chávez nos despertó, chamo. Chávez dijo que tiene que conocer sus derechos. Y Chávez se fue y nos dejó un legado de patria. Cuando él dijo, mujer, tú eres Chávez, joven venezolano, tú eres Chávez. Entonces somos nosotros que tenemos responsabilidad en esta patria, de construirla, de formar a nuestros hijos y a nuestros nietos, para seguir construyendo la patria que todos queremos. Entonces, humildemente, esta mujer del pueblo que ahorita tiene esquina caliente. Entonces, bueno, mi comandante Chávez, el gigante, Nicolás el Valiente, lo amo yo a Nicolás, y oramos por él, como oramos por él. Yo por lo particular oro por él. Yo lo tengo él así en una foto. ¿A Nicolás? A Nicolás. Y lo tengo así con el ángel Samuel Arcángel. Para que me lo cuide, chamo. Y a Dios dado también. A los mayores. Los quiero, Chávez. No sé por qué. Cuando llegó Chávez, aquel 4 de febrero, mira dónde estamos ahí. Mira dónde está. Y Chávez llegó aquel 4 de febrero y yo lo escuché. Yo me enamoré. Y él está aquí. Bueno, la señora enamorada de Chávez en la esquina caliente, pero creo que nos faltó lo siguiente, que es que hay distintas propuestas sobre la fecha. Probable, como les dije, que esas elecciones sean en julio. Por distintas razones, pero lo máximo que he visto es octubre, y me llama la atención incluso que la fecha, no, ninguno habla de diciembre, pero bueno, eso no es el asunto. El asunto está es que todo lo que se ha conversado acá requiere tiempo. O sea, y me gustaría tener la visión de Isabela y de Sergio sobre si hay tiempo o cómo están viendo esto. Dale tú. ¿Yo? Sí. Ah, bueno, no pude escuchar a la señora porque el audio no lo escuché, pero bueno, me imagino un poco lo que habló. Hay varios hechos históricos donde en muy poco tiempo se logra organizar masivamente a la gente. Y yo le voy a poner uno que yo viví, que fue con las V. Es decir, cuando Chávez tenía el MBR, no sé si recuerda, y bueno, de alguna manera una camisa de fuerza, y él convoca a la juve, convoca a la gente a organizar en cada rincón, en cada pueblo, organizar sus unidades electorales. Es decir, si se logra mandar un mensaje, si se logra construir una dirección muy amplia, con un programa bastante claro, yo creo que se pudiese hacer un llamado al pueblo a sumar todo lo susceptible a ser sumado en cada rincón del país para el evento electoral, testigo, etcétera, pero también para defender el resultado, no solo el día de las elecciones, sino afuera. Sin embargo, eso implicaría un esfuerzo muy grande, digamos, en tres etapas. Lo primero, diría yo, hablar con todos los sectores para construir un programa común. Es decir, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno? ¿Va a ser un gobierno de unidad nacional? ¿Vamos a modificar la constitución para que el que gane nada más de 4 años no repita? Sí, hay algunos acuerdos que nos permiten construir confianza en el marco de todas las corrientes democráticas. Una vez que nos pongamos de acuerdo con eso, y para eso hay que hablar con mucha gente, no solamente con el mundillo político, sino con todos los sectores de la sociedad civil, sobre todo, que son los que movilizan. La segunda parte es cómo nos vamos a organizar para defender los resultados. Es decir, ¿cuál es el papel de cada uno? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Viajar por el país? ¿Necesitamos hacer congreso? Eso hay que debatirlo, discutirlo, preguntarle a los diferentes sectores en todos los rincones para ayudarlo a organizarlo, como bien mencionaba Isabel. Y lo tercero, como ya yo parto la premisa que María Corina no la van a evitar, es discutir el candidato. Lo último es el candidato. Creo que será torpe comenzar ahorita a discutir el candidato. Yo creo que es correcto que María Corina pelee como tiene que pelear por ella ser la candidata, porque tiene que elevar el costo al gobierno de esta acción, porque si no, al segundo lo van a inhabilitar, al tercero, al cuarto. Pero mientras esa pelea se da, tenemos que ir construyendo lo otro, porque quedan pocos meses. Yo también tengo la información de que va a ser en julio. Entonces, el candidato va al final ser algo secundario, porque si estamos unidos en un programa, si está la gente militante en la calle defendiendo ese programa, quien sea, tiene que gobernar con mucha gente y tiene que gobernar haciendo lo que acordamos, porque si no, no va a tener gobernabilidad. También. Isabela. Yo creo que lo primero que hay que hacer ahorita es inscribir a la mayor cantidad de jóvenes en el registro electoral. Honestamente, viene el Día de la Juventud, viene febrero, que es el mes de la juventud en Venezuela, y creo que eso es una etapa que
que además tendríamos que aprovechar para crear movimiento, para agitar. Y yo creo que la narrativa está mucho más clara de lo que tú crees, Sergio. La narrativa es que los venezolanos se quieren reencontrar. Los venezolanos quieren que la gente vuelva, quieren que, digamos, quieren que dejemos el, digamos, esta tensión y esta enemistad, y que la participación es el camino para lograr ese objetivo. Pero yo creo que nos tenemos que concentrar ahorita en el tema del registro electoral. Yo creo que es algo súper, digamos, que en verdad podemos lograr cosas tangibles. O sea, inscribir a 100.000, 200.000 jóvenes en el registro electoral puede, digamos, hace un cambio cuantitativo y cualitativo importante en la elección que venga. Y creo también, hay cuatro etapas, está el tema, hay que registrar a la gente, hay que promover el voto, darle herramientas y argumentos a la gente de por qué votar en una elección con tantos obstáculos. Creo que no podemos ignorar el hecho de que en Venezuela, esta no va a ser una elección 100% libre, entonces hay que explicarle a la gente ya, pero ¿por qué tienes que votar en esta? Luego votar, que es movilizar a la gente, y luego defender el voto. Son cuatro etapas y tenemos que hacer una gran organización y poder comunicarnos con la gente a través de esas cuatro etapas y que la gente pueda participar en todas ellas. Bueno, hermosísimo, gracias por la conversación. Le doy un minuto para cerrar porque ya aquí tenemos una hora hablando, aunque usted no lo crea, y me gustaría hacer un cierre. Yo solamente le voy a dar una opinión. Yo sí creo que hay esa ventana de oportunidad, está abierta, hace falta muchísima organización. También creo que el discutir la candidatura, bueno, ya la oposición votó por una candidatura, la habilitación, ya sabemos todo lo que pueda pasar allí, pero ese no es el dilema, o sea, eso es lo que habíamos dicho al principio, eso es un falso dilema. Todo lo demás creo que coinciden, que es cómo organizar a la gente, cómo cumplir todas esas etapas, cómo llevar a la gente que se inscriba, a los jóvenes a que se inscriban en el registro electoral, luego cómo lograr, Sergio, yo sí creo que como dice Isabela, muchas de las discusiones de las narrativas se han ido dando y creo que allí inclusive la gente como mucho más clara, yo lo que he identificado en conversaciones que he tenido con la gente, ni siquiera se pone en el planteamiento de democracia, no democracia, sino, bueno, hay una parte muy, muy, muy valiosa y muy válida, que es que las condiciones en las que está viviendo la gente, pues no son las condiciones deseables, y la mayoría, y eso sale en las encuestas, saben que un cambio o una mejora no es sostenible con Maduro en el poder, así de simple. Entonces, y creo que también la otra coincidencia es la necesidad de que ese cambio sea pacífico y a través de un proceso electoral que puede tener esas características que han dicho de ser un evento que sirva para acumulación de fuerza, generar acciones que permitan profundizar en ese cambio. Pero bueno, esa es solo mi opinión, así que los dejo ahora para que ustedes cierren este programa, agradecida de que estén acá. Pues empezamos con Isabela. No, le voy a dar la palabra a Sergio. Sergio, porque aquí las mujeres tenemos que tener la última palabra, así que te doy la palabra a ti para que Isabela cierre. Está bien, estoy de acuerdo con eso. Yo tengo esperanza, aunque de repente hoy ha sonado un poco pesimista, tengo esperanza porque hay sectores de la sociedad que vienen asumiendo un papel importante en el proceso de redemocratización de la sociedad. Cuando los sindicatos, los gremios, los maestros, etcétera, cuando la gente sale a protestar, en el fondo es un actor político que está peleando por derechos. Y eso es un proceso, eso es una lucha por redemocratización. Lamento que el mundo político todavía no haya comprendido esto y no se ha sumado a eso. Y todavía hay un divorcio muy grande. Si vamos a tener tiempo o no, depende para mí, sobre todo, de la capacidad de entender esto, de entender la necesidad de vincular la lógica política a la lógica reivindicativa. Yo creo que si hay tiempo, mi duda está sobre el mundo político, si lo comprende la urgencia. Nosotros nos hemos dedicado en estas semanas a hablar con, digamos, muchos jefes de partido para tratar de plantearle esto, y lamentablemente algunos sí, algunos no han dicho totalmente de acuerdo, hay que trabajar con la gente, y otros lo que no han dicho, no hay tiempo para eso, hay que coordinar arriba para definir las cosas. Entonces
digamos, por eso, de ahí viene un poco quizá mi pesimismo. Pero, sin embargo, a cualquier evento va a haber un saldo organizativo importantísimo en esta situación. Ahora, yo llamaría, ya con esto cierro, a que no nos cerremos. Es decir, hay muchas cosas que están pasando en la oposición, pero también hay muchas cosas que están pasando en el chavismo. Una candidatura de Maduro es extremadamente difícil y pesada de vender, incluso para las propias filas del chavismo. Si hubiese algún tipo de resistencia en el pueblo sobre esta candidatura, no van a tener otro remedio que discutirlo. Y no solamente por la situación nacional, sino también por la situación internacional. Es decir, el continente no aguanta 6 años más de Maduro, porque implica una migración de 1,5 millones de personas que primero le va a llegar a Petro. O sea, el más interesado internacionalmente en que Maduro no sea el candidato es Petro. Porque aun cuando el chavismo se quede, si se da un debate interno para que el que llegue al poder sea un sector moderado y gobierne en conjunción, que por cierto es una propuesta que han estado haciendo, un gobierno de unidad nacional, que gane uno, gane otro, eso es un avance. Lo que no puede pasar es que siga esto exactamente igual con Maduro en el poder, porque eso sería acercarnos más a la muerte del país. Miren, yo les voy a dar una metáfora del Señor de los Anillos. Estoy viendo otra vez toda la serie. A mí me encanta El Señor de los Anillos y mira, el ojo de Sauron, el ojo del malo está ahorita en María Corina, está, y su equipo político está perseguido, así como están perseguidos la gente que moviliza a los sindicatos, a los trabajadores, etcétera. Y los que trabajamos en política y en activismo, que no tenemos el ojo de Sauron tan encima, tenemos que hacer el trabajo de Frodo y de Sam, que era agarrar ese anillo y hacer el trabajo que nadie está viendo. Eso es algo que se hizo en la primaria, que todo el mundo subestimó, pero se hizo el trabajo chiquito de hormiguita en mesas de planchar, en gente que fue voluntaria, etc. Yo creo que si hacemos eso y si tenemos ese espíritu de que cada quien tiene que hacer algo, que no es solamente el liderazgo que todo el mundo ve, no es solamente dar el discurso efervescente, sino es hacer el trabajo chiquito, organizándonos, yo creo que sí tenemos un chance este año. Y no como un momento nada más de acumulación de fuerza, sino como un momento de, digamos, un antes y un después, que además le va a dar sentido a lo que hemos sufrido los venezolanos en este tiempo. Yo creo que parte del tema de la narrativa es darle sentido a lo que es vivir en Venezuela hoy en día y seguir en la lucha hoy en día. Creo que parte del liderazgo lo ha ido entendiendo y yo creo que hay que también concentrarnos en darle sentido a esas tareas chiquitas, como por ejemplo hacer tu 1x10, decirle a tu hijo que se inscribió en el registro electoral, agarra tu carro, íte para algún sitio lejos en el estado y lleva unos chamos al CNE, y lo que sea que tengamos que hacer. Gracias, Isabela. Bueno, es que me hiciste recordar que como estoy ahorita viendo otra vez las películas en el orden, no cronológico, sino en el orden en el que hay que verla, también recordarle que esto que trajo Isabela, lo hemos comentado también a través de nuestra cuenta en X, y es que el poder distorsiona todo, y un poder sin contrapeso distorsiona todo. Y eso es lo que le ha pasado al chavismo que está en el poder. Y la única pregunta ahí que uno suele hacerse es que seguir adelante, seguir en 6 años más, el costo de permanecer en el poder es seguir violando derechos humanos. La pregunta que también creo que hay que hacerse es, ¿cuánta de la dirigencia chavista está dispuesta a asumir ese costo por estar en el poder? Así que... Por mantener a Maduro. ¿Ah? Por mantener a Maduro. Peor todavía. Por mantener a Maduro, que es como esa ancla, ese submarino, pues, que en vez de subir a la gente, se lo termina llevando hacia el fondo. Maduro, pero bueno, yo creo que eso lo sabe la gente del chavismo, lo sabe la gente que no es chavista, lo sabe la gente en Venezuela, porque es parte de lo que hemos ido recogiendo cuando hablamos con las audiencias.
Les deseo una gran noche, Isabela, Sergio, muchísimas gracias por estar acá. A todos los usuarios de Efecto Cocuyo, nos vamos a ver el jueves en Cocuyo Claro y Raspado. Los invito a que compartan esta conversación. Nos vemos. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, Isabela, gracias.